antes de empezar con este vídeo, Neil Ferrer, le debes 3 euros a Dark. Un saludo, guapetón. Hasta luego. Disfrutad de los summons. Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de Summons. Hoy estamos aquí con Dark. ¡Hola! ¿Cómo estás, Dark? ¡Hola! Aquí en un nuevo vídeo directo, chavales. ¿Preparado? ¿Estás ready para estampar estas 400 perlitas? Porque el objetivo es, obviamente, a ver, si sacamos a Naruto antes mejor, pero me ha dicho Dark que si sacamos a Naruto pasamos a Sasuke, que es básicamente lo que era mi plan, ¿ya? Lo que era mi plan. ¿Ocurrió? No ocurrió, pero era mi plan. Así que ya te digo, Dark, muchísima suerte. Aparte de Naruto, ¿qué es lo que nos proporciona este banner que te interese? El Kakashi me interesaría. Para al menos 50 turnos de Sasuke. Del Obito, ¿no? Sí. Obito. No, de Sasuke. ¿El de Sasuke? El Kirin. ¿Se usa Kakashi para ese evento? Es que no lo he probado. Me lo pasé con Itachi. 50 turnos no viene. Bueno, pues, a ver si sale. Yo la verdad también. Es que el Kakashi solo lo quería por el coleccionismo. Pero bueno, también hay un objetivo extra. Así que vamos allá, vamos con este primer multi. ¿Tú cómo vas de rituales, Dark? ¿Sueles hacer gilipolleces como yo o no te va...? Bastante. El primero. Vale. Dale 14 veces para arriba y para abajo. ¿Cuánto, perdona? 14 veces 14... para arriba y para abajo. O sea, 14. Vale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. 14. ¿Y ahora qué? Ahora el pa, si quieres. Vale, ¿preparado? Lo hacemos a la de tres para juntar fuerzas. Como esto salga mal, va a ser muy triste. Muy triste. 3, 2, 1. Pa. ¿Y ahora? Dale. ¿Ya está? Saca. Yo ahora diré algo. Tú dale. Vale. Butros vuelve. Maravilloso, perfecto, estamos preparados. Ha salido Sasuke, este es el multi del destino. Y si no, pues mira, no podemos prepararnos más. Es que no, ¿qué más podemos hacer? Ahora sale Sasuke, de momento. Te equivocas de mano. A ver, yo de verdad que agradezco que la mayoría tiréis a Naruto, porque así no tengo que bajar antes de tirar. Y tenemos 2 dorados en el primer multi. ¿Ha funcionado el ritual? ¿Quién sabe? Vamos allá, Kakashi y Naruto. Aparte de Kakashi y Naruto, ¿se abriría cualquier otra cosa? ¿Cómo va tu cuenta de cartas? Voy bastante bien. Bueno, creo que no se abriría nada. Aparte de un Utakata, pueblo. Bueno, vamos a ver si suerte va. Utakata creo que no. Venga, vamos allá, va. Y casi. ¿Ves, Sasuke? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Uy! Cada vez que se abre uno de estos, me da mucha rabia. Porque es un infarto totalmente gratuito. Joder. Pero totalmente gratuito. En fin, no ha ido mal. Un Sasuke Kirin y una carta nueva. Que la carta nueva, para es una, empezar. La carta nueva es una mierda. Pero los dupes de Sasuke Kirin, bueno, están bien. Vamos para allá. Segundo multi. Rate up. Vamos para allá. Si sale, cambio. ¿Estás haciendo las diarias, Dark? No creas. Hay que darlas, tío. Que son 4 diarias, ¿eh? Son 4 perlas diarias. Ya. Son 4 perlas diarias. Mejor farmear bandanas. También hay que darle, ¿eh? Esa Acquisition Stone renta muchísimo. Pero bueno, hay posibilidad Naruto de dorado, va. Hay posibilidad de dorado. Por favor, que salgan más de uno y así aprovechamos el rate up. Mierda. Pero bueno, podemos aprovecharlo igual. ¿Qué hace? Dime. Aquí hay un Naruto, tranquilo. Vale, perfecto. No pasa nada. No pasa nada. Si se abre es un infarto increíble. Bueno, no ha habido infarto, ha habido un fake on. ¿Cuántos Kibimaros va a haber en este multi? 3. Yo quiero Bakis. Que tengo 2 Ultimate 3. ¿Sí? Sí. ¡Lol! Cuando tenga los 6 a PvP. ¡Eres mi ídolo! Vamos a por este tercer multi. Objetivo de este tercer multi del Promoted, del Guaranteed. Kakashi. Vamos para allá, va. Kakashi. O dupes de Madara. Sí, dupes de Madara molan bastante. Aunque es como son solo daño, es como... Pero ojo, es mucho daño también, ¿eh? Ya. Es mucho daño. Viene muy bien para muchos impacts ese Madara. O para el Ninja Road también. También para el Ninja Road, es una bestia. Es que yo no lo tengo. Bueno, solo un doradito, podría ser muy bonito, podría serlo. Vale. Si salen Bakis, yo me conformo. De momento no hay Bakis. Es la primera persona que se pone felices con Bakis. ¿Se pondría felices con Bakis? O sea, sería muy... ¡Vamos! ¡Ojo! ¡Sí! ¡Vamos!
Ya está. Digimon Play. Dejamos de tirar para el aniversario. Felicidad, ¿eh? Si no, broma, paramos, ¿eh? ¿Cuándo salió? No. Sigue. Ah, sí. Era broma. Tenemos a Kakashi. Esta carta es preciosa, de verdad. Me encanta ese Kakashi. Es una preciosidad. Oh, en fin. Está muy bien. ¿Cómo, perdona? Que es parte de 5 estrellas. Eso me pasa muchísimo con las últimas cartas. Los altes de 5 son preciosos y los de 6 pierden folle. Me pasa con el Edo Madara, me pasa con el Kakashi, me pasa con el Naruto y el Indra también. El Indra está también muy chulo. Me pasa con el Naruto y el Sasuke nuevos. No sé, tío. No sé qué pasa. A mí es que esos efectos de que se mueva la carta no me gustan. A mí a veces. Hay veces en los que me da mucha rabia. Pero bueno, un doradito más. De momento estamos contentos porque ha salido la carta que queríamos, pero ojalá que sigan saliendo muchos más dorados. Y, ¿por qué no? ¿Algo nuevo? ¡Bueno! Casi. Bueno, último dupe. Perfecto, ya lo tienes menos 28 de coste y es una carta increíble para eventos skill. Así que, nice. Tenemos el quinto multi rate up por 6. 2% de Narutin. Vamos para allá. Te agradezco que me hayas preparado la box. Porque he visto que no estamos teniendo que aumentar ni borrar nada. He puesto 20 perlas de margen. Yo siempre lo recomiendo. 300. Yo tengo ya los 500 espacios y en cualquier momento, también es cierto que yo tengo la gilipollez de estar guardándome los fake calls, me voy a quedar corto. En algún momento tendré que borrar los fake calls y eso me va a doler. En fin. Bueno, un dorado. Rey tap por 6. ¿Confiamos? Confiamos. Confiamos. Rey tap por 6, por favor, que se abra. Y este no es un dupe interesante como... ¡Ha salido un Baki, eh! ¡Baki! Perfecto. Perfecto. Tenemos ahora el multi interesante. Aquí, ¿te interesan más dupes del Kakashi o del Madara? El primer dupe del Kakashi... Es muy bestia, eh. Por daño extra. Es muy, muy, muy bestia. Pues bueno, vamos para allá, va. Vamos a por este sexto multi. ¿Cómo vuelan las perlas? Con lo que cuesta conseguirlas. ¿Cómo vuelan? Bueno, este último mes, con los eventos del PvP y todo. Uh-huh. Vale. Ah, aquí la animación no va igual, ¿no? Sí. Es que me ha asustado. Digo, por favor, sí. ¿Sabes qué? Pues ha pasado aparición. Guau. Son multis solo con... Va, más de un dorado. Dos. No está mal. Bueno. Posiciones 2 y 10. Vamos para allá. ¡Ábrete! ¡Vamos! ¡Ojo! ¡Let's go! ¡Vamos! Digimon Place, 0.33. Y ahora, Kakashi. Exacto. Y ahora Kakashi. Es verdad, el de 0.33. Estos son los que sientan bien, ¿eh? ¡Baki! Vamos, ya. ¡Ojo! ¿Ves? ¡Baki, Kakashi, Baki, Naruto! Pero escúchame, perfecto. ¿Y este multi? Era mi multi perfecto. Soñado. Ahora... Pero bueno, seguimos ya... No, seguimos ya que estamos al final del todo, porque... Tiramos el... Narutos de estos... Vale, pues vamos para allá. Vamos para allá, vamos a seguir full steps a Naruto. Y luego ya, si ya decides seguir tirando al Sasuke, pues ya vas con tu propia suerte, que ya estás gastando demasiado la mía. De verdad, basta ya. Vamos allá. Séptimo multi. Rey tap por 9, ¿eh? Rey tap por 9. Aquí es donde renta que salgan muchos dorados. Muchos, muchos dorados. 3% de Naruto. A ver qué tal. La confiamos. Mira, solo te digo que se me ha quedado pillado en el Sasuke. Vale. Sí, mejor que se te hubiese quedado pillado en el Sasuke. Sí, mejor. Estos son los que duelen. Multi 8, nos han quitado multi. estos son los que duelen. Nos han quitado multi. Estos son los que duelen porque, tío, ya podría salir el vacío ahora en vez de antes, porque el rate up mola ya. Aprovecharlo. Pero bueno, 30 perlitas por este octavo multi. Vamos a ver si hay suerte. Buscamos sobre todo pues más Narutos, más dupes de las cartas promocionadas, obviamente. Pero sobre todo más Narutos. Yo imagino que tú no vas a hacer lo mismo, pero si a mí me saliese otro Naruto, me lo guardaría. Al igual que hice con el Naruto, o sea, con el Madara Six Path Skill, yo me lo guardo en 5 estrellas porque los artes de 5 es que son preciosos, preciosos. Puede ser. No creo, pero puede. No, no te voy a hacer caso, haces bien. Un doradito, vamos allá, a ver si tenemos suerte y es Narutín, ojalá. A ver si también hay Bakis, estaría muy bien. ¡Maravilloso! ¡Vamos! Perfecto. Bueno, llevamos los dos mejores multis del vídeo, han sido el 7 y el 8. ¿Qué hace? Dime. Top tier.
top tier. Top tier. Ya le estás dando las píldoras de velocidad. Si quieres subir a tier ese rango 10, muy rápido. En fin, último multi, más de un dorado se agradecería, porque si no, es simplemente Naruto. Así que, vamos allá, vamos allá. Vamos. Por favor, Narutín, haz tu aparición. Dos Narutos aquí. Estaría muy bonito. Estaría muy bonito. Que cambie ya la animación de los sumos. Lo repito mucho, pero es que me cansa. Es como el Dokkan, ahora está súper bien. Dos dorados. ¿No? Dos dorados. El Dokkan o el Legends, que el Legends tiene 28 animaciones de sumo. No sé si las has visto, pero tiene 28 animaciones de sumo. En fin, dos Narutos estaría muy bonito. Vamos, top 10. Te ha salido el Heart y el Body. Oye, equipo full. Equipo variado. Full Girobos. Sí. Este que no hay mejor forma de terminar un vídeo de Subur que con un Jirobo y un Naruto. Es que no hay mejor forma. Pues nada, Dark. Ha sido un verdadero placer tenerte por aquí. De verdad, muchas gracias por prestarme tu cuenta. Muchas gracias por esperar 5 días para tirar tus Subons. Que imagino que ya estarías estilo... ¡Cace, me cago en tu... ¡Graba! Por favor. Pero hasta el tercer día estaba así, pero luego ya... Ya es como, bueno... ¿Y si ahorro para el aniversario? Pues lo dicho, Dark, de verdad, un verdadero placer conocerte, un verdadero placer tenerte por aquí, y te dejo que te despidas del mundo. Pues nada, aquí tirando multis a Naruto. Ha ido bien, yo creo que nos vamos, sí, bueno, nos vamos felices. Yo voy contento. Me alegro. Me he ido contento. Me alegro. Tenemos obviamente al nuevo Kakashi con Dupe y dos Narutines, que yo creo que renta mucho. No, 400 perlas, dos Kakashis, dos Narutos, el último Dupe del Yagura. No ha estado nada mal, yo creo que no ha estado nada mal. Y sobre todo, algunos Bakis también. Algunos. Así que nada más, lo dejamos por aquí. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo y nos vemos en el próximo. Hasta luego.